Sierra. Nos lo estamos pasando muy bien. Te rías. Me he montado en el alambre. Muy bien. Todo está muy bien organizado. Pues mira, salimos de espera a las 9:20 y llegamos aquí a las 10:30. Un viaje precioso. Y aparte de lo bien que lo estamos pasando aquí todas las mayores. Porque el año pasado vine y lo pasé muy bien, pero este año me está gustando más. Será que como viene mi cuñado de arco y mi cuñada, pues estoy más feliz. Y ya está, hijo de mi alma. Y que siga esto repitiendo hace muchos años. Y ya, eso, que vivamos los vivos, que sigamos viviendo los viejos y viniendo aquí, que esto está estupendamente. Venga. Maravilla, me he montado en un columpio ahogado al lulutú. Vamos a almorzar, lo estamos pasando estupendamente y todo el que pueda venir que venga aquí, esto es maravilla. Nada más. Yo nunca he venido aquí, Charlie, la primera vez que vengo, pero vamos, esto, yo me ha encantado esto, ¿eh? Porque hay que ver lo bonito que es esto.
hemos estado jugando en unos juegos, pero hemos montado en el columpio ese, ahora vamos a comer y de aquí a la tarde no sabemos lo que vamos a hacer, ¿eh? Pero esto es precioso. Yo vine el año pasado y me encantó esto, y ahora este año he vuelto a venir otra vez. Y si el año que viene dice que otra vez venía a venir, porque esto es precioso, divino. Esto es un encanto de parque, maravilla. Esto es una maravilla de parque. Estamos muy contentos, vamos a comer. Todos, hay muchos juegos, muchas cositas bonitas para el que quiera venir. Bueno, aquí estamos, soy Joaquín Rivero, me llamo Quino, venimos de Espera con un grupo de personas mayores y estamos haciendo unas cuantas actividades, tiro con arco, están haciendo baile, están tirándose en la cuestión del cable de tiro, paseo en barca por el lago, aquí en Guadinfo se están haciendo muchas actividades. Y nada, lo estamos pasando divinamente, lo que hace falta es que se menee todo el mundo. Y yo estoy viendo que se está animando poco a poco. Ahora mismo está hablando con el señor alcalde de Espera, y estamos contentos de que toda la gente haya participado y vamos para adelante. Bueno, hasta otra. Pues aquí estamos en Grazalema, Majeto, ¿no? Esto es un parque que hay aquí muy bonito, el lago Los Molinos, ¿para qué, no? Y esto está precioso, y aquí hay que venir porque esto está, vamos, divino. Yo no había estado aquí nunca con lo cerca que está de Espera. Y queremos ir al extranjero, con lo bonita, las cosas tan bonitas que tenemos aquí, tan cerca de Espera. Voy a pasar con mi mujer, a ver lo que ella dice. Nosotros voy a decir más o menos igual que tú, que yo es la segunda vez que vengo. La segunda vez que vengo y está muy bonito porque hay muchos pueblos, muchas actividades que hay y está todo muy bonito y estamos procurando de estar en todas las actividades para pasárnoslo lo mejor que podamos. Les digo a toda la gente que se lo pasen bien y que cada vez que haya una excursión así como esta, una convivencia, que vengan para acá, que esto es divino de ver. Venga, saludos para todo el pueblo de Espera y para todos los que estamos aquí conviviendo. Bueno, venga, escucha. Venga. ¿Es la primera vez que viene o ya la segunda vez que viene? En esto es la primera vez. He venido otras veces, pero ha sido con el encuentro de los colegios de adultos, en fin, otras cosas, pero en esto es la primera vez. Es la primera vez. ¿Y qué le está pareciendo las actividades que hay? Maravilloso, ¿eh? No le he preguntado si se lo está pasando bien porque la veo. Sí, sí. Un montón de amigas que le están diciendo, tienes que decir, tienes que invitar, pero ahora te toca. Ahora me toca. Primero que nada, para que no se me vaya a escapar, voy a decir que el día 10 es la caracolada de San Antonio, ¿eh? Por favor, la que pueda ir, que vaya, porque mira, no hace falta de que se coman ustedes los caracoles, de que se diviertan un ratito, ¿sabes? Que a nosotros también nos cae bien, ¿sabes? Claro. Es que las hermandades son así, ¿verdad? A poquito, ¿verdad, hijo? La pena. Eso. Y ahora, mira... En Espera hay muchas cosas bonitas, ¿eh? Bonitas. En particular, el Cristo, eso es lo más divino del mundo, ¿sabes? Y el que va se queda prendado, ¿eh? Porque va mucha gente que no son, que, vamos, no tiene ni gente en Espera, ni ahí va. La Semana Santa cada día está más bonita y cada día está mejor. Pero ahora tenemos un Belén viviente, que eso no lo hay ya ni en toda España, ¿eh? Ni en toda España, ¿sabes? Con que ahí sí que invito yo a todo el mundo que vaya, porque otra cosa. El pueblo nos forcamos, nos vestimos de hebrea, nos vestimos de pastor, en fin, de muchas cosas. Y ahora pasa otra cosa. Damos los rosquitos, los pestiños, las tortitas, la aguardiente, en fin, lo damos todo dado. Como para que la gente se pase un día allí, como dice esta señora, guay, ¿eh? La que se quiere vestir de hebrea, nosotros la vestimos, en fin, se lo pasa de maravilla. A ti te invito, ¿eh? ¿Tú cómo te llamas?
Alfonso, a ti también te invito, ¿eh? A ti también te invito, ¿eh? Toma ya, toma ya. Me iba a contratar ahora, lo que es que le hizo falta voto y ya. A mí no ha alcanzado. Alcanzará más para la hermanita Javier que está por ahí, que se lo está perdiendo, pero en fin, a mí, para mí no alcanzaba, esperamos, ¿eh? No pasa nada. Niño. Y ahora nos queda ahora el Corpus Christi, después detrás del Corpus para el 26, el Corpus es precioso, por lo menos el año pasado era divino, yo no sé, este año a lo mejor mejor todavía, ¿sabes? A lo mejor mejor, yo, el Corpus divino, ¿eh? Aquello es divino. Las tradiciones son las tradiciones, por ejemplo, Eso conocía en mucho tiempo. Y ahora con esto del internet. Se le está dando también muy buena difusión, como ha dicho usted, al venir. ¡Pedro! Lleva unos cuantos años. Y son dos personajes. Pero ahora, te digo una cosa, tenemos un disgustito porque todavía el Canal Sur no se ha dignado a echar ahí a grabarlo y a echarlo. Se lo hemos dicho montones, pero lo tenemos que ganar. No, no, dijo el señor, no te canses nunca de pedir, que ya te se dará. Y nosotros seguimos, ¿eh? Que Dios lo dijo, pedí y os otorgaré. Sí, yo. El otro día pusimos las taganinas en el de eso de Manolo. Manolo es el de por la tarde, Manolo, el cocinero, a las 8 de la tarde. Salimos pera y pusimos las taganinas que estuvimos estupendo. Pero puse lo del Canazú, pero no, eso no dijeron nada, pero allí lo están viendo. Y a ti te digo, tú no vas a decir nada, pero eso lo... Pues nada, puede quedar dicho. Así que vamos a seguir con más música. Alfonso, está invitado y a qué, ¿tú cómo eres, hijo? Antonio, qué bonito. El nombre, hijo. Invitado está ahí. Y gracias, ¿eh? Mira, esto yo no me ha venido la primera vez este año, ¿eh? Pero esto es maravilloso. Me lo estoy pasando bomba. Mira, hemos hecho esto del aro. Hemos hecho la gimnasia. Uy, ha sido la campeona. Me hemos hablado por el radio. En fin, mira, yo he dicho que vayan a esperar, ¿eh? Que están los caracoles de San Antonio, los caracoles que hay que comer, los niñas de Orbera, de Guadalencio, eso, y Sestoa. Los caracoles de San Antonio. El día 10 los caracoles. Pusa. Te invito a que venga todo el mundo aquí, que esto es divino. No achicarse, hija, venirse, que está la vida. Semos de Alcalá del Valle, mi hermano se ha montado en un árbol que es una cucaña. Y hace un minuto y medio, en Gateá. La han aplaudido muy bien. Y ha tocado la campana. Y nos lo estamos pasando muy bien, ha tocado su campana. Que hay en ahí que y llegar. Que haya el año que viene otra vez estas actividades. Cuando te haga así. Ana, puso recuerdo de la Nati. Que esto... Alcalá, ella me conoce. Y yo también sabría decir. Venga, toma, venga. Mira, Ani, que yo soy la Inés de Alcalá del Valle. Mucho recuerdo para ti, para tu marido y para tu niña. Ya está. ¡Vaya, qué bonita está ahí, toda! ¡Chuchuá! ¡Chuchuá! ¡Otra vez! ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza atrás! ¡Cabeza atrás! ¡Cola atrás! ¡Cola atrás! ¡Pie de pingüino! ¡Pie de pingüino! ¡Lengua afuera! Y el cojo más hermoso. ¿Qué más suerte tenemos traer un cojo hoy aquí? Hola, buenas tardes, nos encontramos aquí en el lago de Zara por la convivencia de los mayores. Yo es la primera vez que ha venido a la convivencia esta
pero esto está de escándalo. Se está viviendo muy bien, todo el mundo contento, muchas actividades, y a cada uno hace lo que quiere, todo es libre por nuestra cuenta, que no cuesta nada y nada. Y así que desde hoy no quiero que me pierda más un año mientras que esté en acto, que yo me pueda valer por mí mismo. Y lo encontramos toda la comparación de Espera, de Borno, de Arco, de Villamartín, de Borno, de El Bosque, Prado de Rey, Algodonales, todo. Y todo, ven acá aquí, ven. ¿Qué? Y entonces pues estamos pasando un gran día en convivencia de todos los mayores de la provincia de Cádiz. Muchas gracias y hasta el año que viene, si Dios quiere. Se encuentran aquí en Zara de la Sierra, nos están disfrutando de un día fabuloso, una actividad que se organiza desde la Diputación junto con los ayuntamientos de Cádiz de la Sierra, y viene un poco a finalizar lo que ha sido el año, ¿no?, de programación de actividades en el programa de envejecimiento activo. Es algo donde ellos pueden aprovechar sus habilidades, donde pueden aprovechar en las numerosas actividades que tienen para disfrutar, y yo creo que ese es un día muy importante. Por eso nosotros desde el Ayuntamiento seguimos apostando por este tipo de actividades, seguimos apostando porque los mayores tengan un lugar donde pueden venir a disfrutar, y junto con la Diputación esperemos que estas actividades se sigan haciendo, y por lo tanto yo creo que hay que felicitarlos a todos porque están haciendo un gran día. Cuando el hambriento conejo se come la zanahoria, qué triste está el conejo, qué triste está mi novia. Si el conejo no tiene, no tiene zanahoria. ¿Cómo le gusta la zanahoria al conejo de mi novia? Qué triste está el conejo, qué triste está mi novia. Si el conejo no tiene, no tiene zanahoria. ¿Cómo le gusta la zanahoria al conejo de mi novia? ¡Qué bonito! Esa palmita, vea que emociona. Vamos, quedarte vivo, esto, vamos. ¡Reducción a la voz otra vez, vale! ¡Fuerte, dice! Le gusta mucho a mi novia que yo le cuide el conejo, y a mí me gusta pasarle la manita por los pelos. Si voy con la zanahoria y el conejo no está afuera, con mucho pita bonito, la mano en la conejera. Qué triste está el conejo, qué triste está mi novia. Si el conejo no viene, no viene a zanahoria. Como le gusta la zanahoria al conejo de mi novia. Qué triste está el conejo, qué triste está mi novia. Si el conejo no viene, no viene a zanahoria. Como le gusta la zanahoria al conejo de mi novia.
sí señor, qué arte. Desde calle a Sevilla, yo vengo andando. Desde calle a Sevilla, yo vengo andando. Desde calle a Sevilla, yo vengo andando. Yo vengo andando y los pasos que doy los voy contando. Y los pasos que doy los voy contando. Y cuánto pasito vi, pero le caí a Sevilla, la puta yo la cogí. ¡Ay, qué bonito! Y los de la caleta, porque tembláis, porque tembláis. Muros de la careta, porque tembláis. Muros de la careta, porque tembláis. Porque tembláis. Cuando le canto a ustedes, cosas de caí. Cuando le canto a ustedes, cosas de caí. Allí me pongo a cantar, allí me pongo a cantar. Allí me pongo a cantar, de todas las horas que llegan, se van criando para... ¡Ey! A un amanecer a buena y yo vengo. En Cadillo pasé por la bahía, por la bahía. En Cadillo pasé por la bahía. En Cadillo pasé por la bahía. Por la bahía, en libertad cantando por alegría, en libertad cantando por alegría. Así me pongo a cantar, así me pongo a cantar, así me pongo a cantar. Cada hora que digan se va quedando para. ¡Ale! ¡Qué bonito! ¡Vamos para Pantarón! ¡Sí, sí! De mi Sevilla, ay, de mi Sevilla, hay que largo es el río, de mi Sevilla, hay que largo es el río, de mi Sevilla, de mi Sevilla, y remando yo voy, de mi Sevilla, y remando yo voy, de mi Sevilla. Así me pongo a cantar, así me pongo a cantar, así me pongo a cantar, a cada hora que llega, se me quedando para. ¡Ay, qué bonito! ¡Se acabó! Muy bienvenido, sí, señor.